En primer lugar, bueno, felicitaros, ¿verdad?, por el proceso que habéis pasado, por la selección, por el interés y por demostrar pues, eso, vuestra capacidad a la hora de hacer la entrevista, de presentar vuestra información y sobre todo de querer tener un curso como este con el potencial que tiene, ¿no? Y que lo vamos a conocer, sobre todo lo vais a conocer durante estos 10 meses. Bueno, a Sasa Valencia la conocéis algunos, otros no, porque los que vinisteis a entrevista el lunes ella ya no estaba. Sasa es la directora de la Fundación Creability, con quien vais a trabajar durante todos estos meses, y luego ya os explicará con más detalle. Bueno, yo os presento también a Alexander, que es parte del equipo de la municipalidad. Alexander es el asistente de todo el programa de tecnología. Alexander lo vais a estar viendo durante todos los días que vengáis aquí, porque es el responsable de este centro y de algunas acciones más que tenemos en la municipalidad con el uso de la tecnología. Que en alguna de las sesiones, Sasa, les iremos introduciendo algunos elementos, pues cuando esté el portal web, el tema de las redes sociales de la Muni, para que además del curso vayan conociendo qué está haciendo Patsun en todo ese entorno, ¿de acuerdo? Entonces, Alexander y yo podemos decir que somos del equipo de la Muni, junto con Santos, que está grabando, que es comunicador social, y Leonardo, que está hasta el fondo, ¿verdad? Son también parte del equipo que trabajamos aquí con el alcalde actual. Y Sasa ahora os va a presentar a quienes son vuestros docentes durante estos 10 meses y pues nada, adelante ahí. Buenas tardes. Pues como dijo Jorge, ya conozco a la mayoría, conozco más o menos a qué se dedican, tuve la dicha de poderlos entrevistar para conocerlos más a fondo y bueno, pues ya les comenté más o menos algunos perfiles a los maestros, perfiles que nos impresionaron o que de alguna manera miramos que hay mucho potencial ahí. Ustedes fueron seleccionados por alguna razón muy especial y espero que podamos aprovechar, no solo ustedes, sino nosotros también, ¿verdad? Esta oportunidad que tenemos de aprender los unos de los otros, ¿verdad? Ellos son Rosa Ventura y Eiji de Paz. Les voy a comentar, ella vive en San Andrés, Ixa, es de por aquí. Eiji de Paz, él pues es más de Xelo que de otro lugar, pero vive en la ciudad capital. Eiji está estudiando ingeniería en sistemas en la Universidad de San Carlos. Y bueno, pues Rosita es maestra, ella es maestra de computación, ¿verdad? Y nos ha estado apoyando con otros cursos. Ella ya desde el año pasado venimos trabajando juntos los tres y pues hemos logrado congeniar muy bien. Sobre todo por la actitud, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta aquí que lo que le da valor a este curso, a diferencia de otros, es mucho la forma en que nosotros vamos a aprender las cosas, porque tenemos muchas dinámicas que hacen que nos involucremos, ¿verdad? Nos involucremos en el aprendizaje y se van a dar cuenta que el resultado final no va a ser el mismo para uno que para el otro, ¿verdad? Y se van a dar cuenta de que todos van a ir a su ritmo, pero a la vez todos van a hacer lo que les gusta. Esa es la idea aquí. No sé si ustedes quieren decirles algo. Bueno, mucho gusto. Para mí va a ser un agrado trabajar con ustedes. Créanme que el programa que vamos a trabajar es un programa muy interactivo, donde nos ayuda a utilizar más que todo nuestra lógica e ir viendo que las cosas llevan un orden, ¿verdad? Un algoritmo, ¿verdad? De todo lo que nosotros hacemos para crear las cosas en orden. Espero servirles de mucho. Y ustedes también, ¿verdad? Recuérdense que esta es una educación donde podemos interactuar tanto nosotros aprender de ustedes como ustedes de nosotros, ¿verdad? Y tengan confianza de preguntar. Aquí es de preguntar todo, ¿verdad? Lo que se pueda para que nadie se vaya con dudas. Muchas gracias. ¿Tengo que decir algo? Yo estoy ahorita terminando la carrera de sistemas, es mi último semestre, y estaba viendo que varios de ustedes quieren ser ingenieros en sistemas. Quiero decirles de que no es algo tan difícil, lo único que requiere es perseverancia. Y si quisieran, no sé, saber cualquier cosa en que los pueda ayudar, pues estoy a su orden. Sí, quizás le voy a pedir a Sasa que comente un poco la historia que nos impresionó a los dos cuando tuvimos una reunión en la capital donde se planificó el programa, ¿no? Y es que hay una pareja de jóvenes en Guatemala que lo vais a conocer, la semana que viene van a conocer. Estas dos personas se casaron y entonces dijeron, bueno, vale, nos vamos a casar, vamos a invitar a un montón de amigos,
pero no queremos que la gente se gaste en dinero, digamos, en comprar regalos para su casa o para ella, ¿no? Dicen, bueno, ¿por qué no les proponemos a todos nuestros amigos que el dinero que van a invertir en los regalos de nuestra boda lo den y con ese dinero vamos a hacer un proyecto de desarrollo o un proyecto X? Y surgió esta iniciativa. Creo que recaudaron como 8.000 dólares, creo que eran, como unos 50.000 quetzales, unos 40-50.000 quetzales que nos aportaron para el proyecto, junto con otros donantes que tuvieron también del proyecto. Y con todo eso, de alguna manera, se están cubriendo las becas en las que vosotros estáis participando. Es importante que lo conozcáis para que sepáis que detrás del apoyo que tenéis hay toda una historia. No es un dinero que viene de un donante que ni os conoce, no, no, es un dinero de gente que lo ha hecho con toda su buena voluntad para pagar a los profesores, para contratar a Credabilite para hacer el proyecto y para los gastos que va a suponer todo el curso. Entonces, eso requiere un mayor compromiso todavía por parte vuestra a la hora de terminar el programa, ¿de acuerdo? De terminarlo, de participar, de venir a las clases, de hacer todo el seguimiento, todas las tareas y lo que los profesores os vayan a pedir, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante que lo conozcáis. Si la semana que viene vienen ellos, ya los conoceréis, ya más o no, les diremos que lo vuelvan a contar ellos porque lo cuentan muy bien, ¿de acuerdo? Eso es mío. Sí, sí, como dijo Jorge, pues esta pareja, bueno, un ejemplo de sobriedad diría yo, ¿verdad? Algo que no se mira hoy en día, ¿verdad? Renunciar a algo que es de ellos, ¿verdad? Y por alguien que no conocen, porque realmente no los conocen, pero saben que hay personas como ustedes con deseo de superación y que merecen la oportunidad, ¿verdad? La otra semana, precisamente el miércoles, va a venir Jessica y va a venir Katia y Alejandro, que son las otras piezas de rompecabezas, y los van a conocer. Bueno, en este rompecabezas también está Jessica Hammer de Funcepa. ¿Funcepa ya lo conocen? ¿Alguien conoce Funcepa? Bueno, pues Funcepa provee tecnología a diferentes escuelas o, bueno, este laboratorio no es de Funcepa, pero ellos se dedican a eso, ¿verdad? Y han facilitado mucho que se difumine este tipo de proyectos para que la oportunidad de acceder a la tecnología esté para todos, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchos que les encanta la tecnología, entonces yo sé que lo van a aprovechar muy bien y por eso les queremos pedir así mucho, mucho que por favor perseveren. El hecho de que nosotros tengamos 20 cupos y los hayamos ocupado con ustedes tiene mucho valor. Aprécienlo, terminen, porque si ustedes deciden en julio, por ejemplo, salir, nosotros ya no podemos llenar ese cupo. Claro. Y ese dinero se desperdicia. Y es dinero de gente muy bien intencionada que renunció a cosas para sí mismo para dárselo a ustedes, ¿verdad? Entonces, aprovechenlo y yo espero de corazón que les guste el curso. Si hay algo que no les gusta, no lo digan. Y bueno, pues, que tengamos frutos, ¿verdad? Tengamos frutos concretos, como por ejemplo podría ser, como lo habíamos dicho en un inicio, ¿verdad? Que alguien de ustedes pudiera ser contratado por una empresa. Eso es nuestra más grande meta y por eso estamos luchando para que estén bien capacitados. Y bueno, pues es solo de esperar que ustedes pongan de su parte, ¿verdad? Que se mantengan motivados. Esto como cualquier... digamos, cualquier participación que ustedes tienen o han tenido en un colegio, que es el mismo, digamos, no sé si actitud o pues hay unos profesores, una directora, podríamos decir, ¿verdad? Podríamos decir que es Asa, un coordinador, que sería yo, y gente que os va a observar. Cualquier duda que tengáis con ellos, lo habláis con Rosa, lo habláis con Eike, lo habláis conmigo, se lo comentáis a Alexander, cuando venga Jessica. Lo que no queremos es, no, es que perdí la ilusión y lo dejé. Pues la ilusión, antes de haberla perdido, nos avisas, oye, mira, no me gusta. No entiendo a Rosita y es que no... Bueno, pues todo eso lo podemos ir hablando. Yo creo que ya sois todos mayores. No sé si hay alguien de 13, 14, creo que casi no. ¿Sí? 13. De 13, bien. Y el mayor creo que tiene 20. Estáis en un rango entre 13 y 20, pero con la madurez, y por eso estáis aquí, y capacidad para sacar un proyecto adelante y para hablar las cosas claras, claras. Yo creo que ellos dos os van a dar toda esa confianza para decir, oye, mi hijo, ¿qué te está pasando que no lo entiendes? A ver, ¿qué te ocurre? Oye, ¿qué te...? Lo que sea, ¿de acuerdo? Pero para que lo hablemos con confianza. Lo que no nos gustaría es, no, yo dejé el curso porque no entendí nada y perdí la ilusión. Pues no, eso no se vale, como además dice Sasa, estáis quitándole la oportunidad a otra persona. O sea, sois conscientes que se presentaron 30 y pico candidatos y solo estáis ahora 14 o 15 o 20 si vienen, ¿no?
Entonces, esa oportunidad que no han tenido otros, pues tenéis que aprovecharla. ¿De acuerdo? Bueno, pues damos inicio oficial al curso. Bienvenidos, un aplauso para todos. Solo les quiero preguntar, ¿hay algo que quieran comentar ustedes? ¿Alguna sí. duda? ¿No? ¿Todo bien? Si no, al final de la tarde, de repente sí. que hoy hay alguna... Sí, ahora que se vayan integrando un poquito, sí. están un poquito cohibidos y cohibidas, venga, tita. No es duda. Solo quisiera que les pasara algo por marcado si les bien, buena cosa. Sois un grupo que vais a trabajar de manera colaborativa. Quiere decir que el marcador es para todos. Entonces acordaros que hay otros detrás de las compus que a lo mejor no lo tienen, pensar un poco en los demás, ¿de acuerdo? O sea, aquí vamos a fomentar muchos valores. No solo herramientas informáticas, sino otra serie de valores, ¿de acuerdo? Entonces es importante. Gracias. Bueno, pues, no sé. Yo creo que primero es poner ciertas reglas claras, ¿verdad? Hicimos, entre los tres, hicimos ciertas reglas que... Son reglas positivas, son reglas para que avancemos todos juntos. Y Rosita, te la voy a abrir y...